Quieto, Dimas, porque te lastimas. No te pongas muy picudo, que te agujero el menudo. Te maté, mano. La mula de seis se la vas a comer. Ya no, Gallardo. Gómez. Podría matarte a traición como tú mataste a mi padre, pero yo no soy un asesino. Voy a matarte cara a cara. ¡Vamos, camina! Al que se mueva o se meta, le desfiguro la jeta. No saquen su pistolota, hijos de mamá Carlota. Camina hasta el portal y no bajes las manos. ¿Qué? ¿Me vas a matar por la espalda? Ya te dije que yo no soy un cobarde. Camina. Siempre los Gallardos. Quieto todo el mundo. No venga nadie. ¿Qué es eso? No pasa nada. ¿Qué es eso, macho? ¿Qué es eso, señor? Cálmate. Ahora sí, ya lo mato. Carlos, cuidado. Abre, muchachos.
razón. ¿Y ahora qué, patrón? Tenemos que pelarnos para el campo, pero pronto, antes de que venga la policía. No, Pancho, tú no. El culpable de todo he sido yo. ¿Y yo que le di Baltaril y hace qué? ¿Acaso estoy en un lecho de rosas? Yo no lo abandono, jefe. Ni yo. Yo también voy con usted, patrón. ¿Y yo? También nosotros. Muchas gracias por su lealtad, muchachos. Pero antes de seguirme deben pensar en sus esposas, en sus hijos, en la vida que les espera acosados como fieras. El que después de esto quiera seguirme, ya sabe, nos vemos dentro de una hora en la hacienda. Ni hablar, patrón. Segura de que vencerías. Mamá. Dios ha hecho justicia, eso es todo. Y tú has sido el brazo elegido por él para mostrar a los hombres su horror al poner en libertad al asesino del amo de la hacienda de los Gallar. Pancho, prepara todo. Como de rayo, patrón. Ven, mamá. Limpio, rápido y tallado. ¡Qué cuaco tan bueno eres! Igual que todos los cuacos debieran ser las mujeres. ¡Mira nomás qué yegua! Te voy a comprar mañana donde te portes bien. ¡Véngase para acá! ¡Véngase! Aquí tienes todo listo. Alguna ropa, el rifle de tu padre y municiones bastantes para hacer frente al que quiera acercarse. Cuando estés instalado te enviaré más. ¿A dónde piensas ir? No lo sé. Puede que a las ruinas de Santa Lucía. Ya te lo haré saber. Pero no te preocupes por mí, que sé cuidarme. Dejarías de ser un gallardo si no supieras hacerlo. Además de Pancho, me acompañarán varios de los muchachos que quieren seguirme. Dios los ayudará por unirse a una causa justa. También los familiares de Mario creen que su causa es justa. Pero no tienen razón. Ellos piensan lo contrario. Lo sé. Ahí están los odios y muertes entre los Gómez y los Gallardo para demostrarlo. Pero te digo que no tienen razón. Cuando se discutió el límite de tierra, se discutió a ley. Y con la ley, recuperamos la tierra que ellos nos habían robado antes. Desde que nos adjudicaron los prados, no hemos tenido una hora de paz. Fue uno de los nuestros el primero que cayó. Ellos desataron la guerra. ¿Te has olvidado ya? No, mamá, pero... ¿Pero qué? Nada, mamá, nada. Habla, te lo exijo. Ya sabes que a mí no me gustan las medias palabras. Y como estoy sospechando algo que de ser cierto, me haría renegar hasta de mi nombre por haber traído al mundo a un hijo cobarde. Calla. ¿Quién está hablando de cobardía? Entonces, ¿qué te pasa? Porque parece como si tuvieras miedo de lo que has hecho. No tengo miedo ni me siento culpable. Yo sé muy bien que Mario mató a mi padre a traición. A tu padre cara a cara, ni Mario ni toda su familia hubieran podido matarle. Pero ya se hizo justicia. Ahora la madre de Mario sufrirá el mismo dolor que yo sufrí la noche que lo trajeron muerto. Ya estoy tranquila. Antes me parecía que mientras su asesino estuviera vivo, el alma de Luciano no podría descansar. Y ahora los Gómez no descansarán hasta vengarse en ti o en mi hermano. ¿O en ti? Conmigo no podrán. Ni conmigo. Yo también sé defenderme. Y el que lo dude, que recuerde a los que se han enfrentado con esta. Lástima que de Luis no podamos decir lo mismo. A tu hermano le ilusionó siempre la ciudad, la vida bohemia. No le gustaba nuestra manera de vivir ni compartía nuestras ideas. Por eso se fue a México.
lejos de la tierra que lo vio nacer. Hizo bien en irse. No debes guardarle rencor, Luciano. ¿Rencor? No, mamá. Comprendo también sus sentimientos como si fueran los propios míos. Quiero tanto a Luis. Tanto como a ti. Él también te quiere a ti lo mismo. Sabes bien que si algo malo te pasa, él lo siente en su alma y en su carne, como en tu alma y en tu carne lo sientes tú si algo malo le sucede a él. Gemelos en todo. Sí. Iguales y tan diferentes. Eso es. Tan iguales que ni yo misma puedo distinguirlos a veces. Y cada día que pasa más diferentes en su modo de ser y de pensar. Temo que él sea la próxima víctima. Tranquilízate. Contra Luis no intentará nada. Está lejos. Y hoy mismo lo escribiré para que esté prevenido. Bueno. Ah, ¿cómo estás? Sí, ¿qué sucede? Necesito verte inmediatamente. No, no puedo explicártelo por teléfono. Es algo muy grave. Es que yo ahora no puedo salir. ¿Aquí? No, no puede ser. Perdóname, ya sé que no te gusta que nadie vaya a tu casa. Por eso yo nunca he ido. Pero ahora es diferente. No, no puedo esperarme hasta la noche. Salgo de viaje esta misma tarde. Pero tú no puedes irte así, de pronto, sin avisar. Aunque yo se lo diga a don Alberto, tú tienes un contrato. Es mejor que lo dejes para mañana. No te busques complicaciones. Esta noche lo arreglo todo. Bueno, si tú me lo pides, está bien. Adiós. Es Luis, ¿no? Sí. Dice que tiene urgencia por salir de México. Ya lo he oído, pero sin mi permiso no se va a poder. Esta noche se lo pedirá a usted. Gracias a ti, también lo he oído. Pues ha oído mal, don Alberto. Luis es un hombre que sabe hacer honor a sus compromisos. Es un caballero. Acaba de decirlo. No te calles lo que piensas. Él es un caballero, lo que yo no soy, ¿verdad? Lo que sé o no sé es, se demuestra con hechos, no con palabras. ¿A eso he venido, a demostrarte quién soy para ti? Para mí solo es usted mi patrón. ¿Nada más? Pues ya que quieres saber todo lo que pienso, le diré que también es el verdugo de mi padre y un canalla. Otra cualquiera con menos se arrepentiría de hablar así. Da gracias que eres tan linda. Y aunque pienses lo contrario, soy un caballero. Y como estoy en tu casa... A donde no tenía que haber puesto los pies. Ya se lo he dicho antes y se lo repito ahora. Podía haber esperado a verme en su mugroso changarro. ¿Te atreves a llamar mugroso changarro a un centro social como el Pez que Fuma? Bueno, acabemos de una vez. Yo buscaré el dinero necesario para rescatar los documentos y las letras. ¿Cuál es su precio? ¿Tú? Yo. Sí, tú. Basta que me llames Alberto en lugar de don Alberto. Que me tutees. Que tú me lo pidas para que sean tuyos. ¿No es que fácil? ¿Con qué poco puedes cambiar la vida tuya y la de tu padre? Tendrás cuando quieras. Solo te pediré de vez en cuando, pues, un poquito de amor. Salga de aquí inmediatamente. Se equivoca si cree que soy como todas esas puercas que tiene a su alrededor. ¡Salga de aquí! Ya cambiarás de idea. Otras peores que tú han cambiado. Ya cambiarás. Es el ambiente. Buenas noches, don Eugenio.
Dame un tequila doble. Te lo pones en la cuenta de la casa. Dámelo pronto, lo necesito. Tengo que hablar con el patrón. Puedes sustituirme mañana. Seguro, puedo sustituirte mañana y esta misma noche si quiero. ¿Por cuánto tiempo? Unos 7 días. Tómate 15. No creo que necesite tantos. Pero yo te los doy. Resuelve tus negocios con calma. Si necesitas más días, quédate. Bueno, ya que usted insiste. Sí, hombre, sí. Aquí tienes. Es que apenas ayer me liquidó usted el saldo de mi sueldo. Esa cuenta de tus ganancias para cuando regreses. Para tus gastos de viaje. Muchas gracias. Hasta la vuelta y no regreses pronto. Tómalo con calma, ¿eh? Muchas gracias, don Alberto. Oye, Rosa te va a extrañar mucho. Y yo a ella. Hombre, ¿ya de regreso? No lo esperaba hasta el sábado. Pues ya llegué. ¿Es que falló? No. Yo nunca fallo cuando quiero. Personalmente entregué las piedras y después seguí al italiano hasta asegurarme que estaba a salvo al otro lado de la frontera. Después tomé el avión y aquí estoy. Bueno, pues lo felicito. Ha aprendido mucho. Cuando se tiene un maestro como tú, es fácil aprender a burlar a todo el mundo para no ir a la cárcel. En este negocio lo malo no es ir a la cárcel, sino salir de la cárcel para ir al cementerio. Los muertos no hablan, ¿no cree usted? Sí, de eso también sabes tú más que nadie. Bueno, váyase a descansar. Mañana hablaremos. Mañana no. Ahora mismo. Mañana, mañana. Ahora está usted muy cansado y no dice más que babosadas. Ándele. ¿Es usted tan cobarde que necesita refuerzos para hablarme? Sí, soy un cobarde. Si no, ya te hubiera partido el corazón y después me hubiera levantado la tapa de los sesos de un balazo. ¿Ve cómo no dice más que babosadas? ¿Y a qué viene todo esto? Viene a que ya estoy harto y dispuesto a liquidar esta situación. No volveré a tomar parte en tus sucios negocios. Desde ahora mismo no cuentes más conmigo. Si hace falta, avisaré a la policía. ¡Está usted borracho como de costumbre! Cuando esté sobrio hablaremos. Y ahora se va usted a largar de aquí y a dormir la mona, viejo imbécil. Y dé gracias a su hija que no lo hago callar para siempre. No, Rosa no tiene nada que ver en esto. No sabe nada de esto. Eso es lo que usted piensa, pero ni ella misma le valdrá si vuelve usted a mencionar a la policía. Y ahora largo de aquí. Y no vuelva hasta cuando estén sus cabales. ¿Cómo ves, hijo mío? Con la muerte de Mario Gómez hemos corregido la injusticia de los hombres al dejar en libertad al asesino de tu padre. Luciano está en el campo y allá esperará a que nosotros hagamos ver a las autoridades que si mató fue cara a cara, como siempre mataron los Gallardo. Espero vengas inmediatamente, pues aunque yo sola me basto para enfrentarme a todos los que se han puesto de parte de los Gómez, no está bien que responda una mujer habiendo otro hombre en la familia. Es horrible. El cariño que siento por los míos y los lazos extraños que me unen a mi hermano me obligan a ir, para ver si consigo hacerles comprender lo equivocado de su actitud. ¿Qué significa eso de los lazos extraños que te unen a tu hermano? Nunca te he hablado de esto, porque cuando lo hago, la gente cree que son locuras mías. ¿A mí puedes contarme? Sí, Rosa. Ya sé que tú me creerás todo cuanto yo diga, y no sabes lo importante que es eso para mí. ¿Por qué? Después te lo explicaré. Ahora solo voy a contarte lo de mi hermano. Ya sabes que somos gemelos, pero solo nos parecemos físicamente. Luciano es impetuoso, yo calmado.
Él cree que todo se resuelve por la violencia. Y yo creo que las palabras sinceras dan mejores resultados. Mi hermano siente un orgullo feroz por ser un gallardo. Y yo considero que el corazón es el que da la nobleza a los humanos. Tienes razón. Pero lo más extraordinario es que entre mi hermano y yo hay una misteriosa corriente que nos hace sentir lo mismo en ciertos momentos. Sobre todo si uno de los dos está en peligro. Al extremo de llegar a percibir yo en mi cuerpo los golpes recibidos por Luciano. O él en su corazón las angustias que me atormentan. ¿Qué cosa más extraña? Pero lo que más te asombrará es saber que esta sensación es tan grande que hay veces que uno de los dos sufre una especie de alucinación que nos hace ver y sentir lo que le está pasando al otro. ¿Y ahora? ¿No has notado nada? Sí. He sentido la furia de mi hermano y he visto claramente cuando le daba muerte a Mario Gómez. El mismo día que dice mi madre en su carta. No es posible. Fue la misma tarde que me preguntaste, asustada, si me había puesto enfermo. Lo recuerdo muy bien. Estabas tan pálido que pensé por un momento que ibas a perder el conocimiento. Perdóname, Luis. De haber sabido todo esto, esta mañana hubiera corrido a tu lado cuando me llamaste por teléfono. No te preocupes. Ha sido mejor así. He podido tener contigo esta explicación que hace mucho deseaba. Y sobre todo creo saber ahora que mi cariño por ti es correspondido. Acerté, Rosa. Sí, yo también te quiero desde hace mucho. Rosa. No, Luis. No sigas. Deja las cosas como están. Veremos más adelante. No te comprendo. Si dices que me quieres. Sí, te quiero. Pero... Rosa, mi interés por hablar contigo antes de marcharme era precisamente saber lo que acabas de decirme. ¿Quieres que a mi regreso nos casemos? Por favor, Luis, no hablemos más. Cuando regreses, veremos. No me preguntes. Yo también tengo que hacerte revelaciones muy importantes, pero no es el momento. Confía en mí y confórmate con saber que te quiero y que eres el único hombre que he querido en mi vida. Señorita Rosa, preparada, va a entrar su número. Dame otro whisky. Pero sin agua, ni soda, ni ninguna de esas porquerías que solo sirven para conservar a las ranas. No beba más, don Eugenio. Ya está usted borracho. ¿Borracho yo? Yo no me emborracho jamás. Se emborrachan los esclavos como tú. Tú eres un esclavo de Alberto. Yo no soy esclavo. Usted es un caballero. Luis, ¿cómo te va, muchacho? Muy bien, ¿y a usted qué tal le fue de viaje? Mal, muy mal. A un caballero como yo, tú has dicho que yo soy un caballero. Sí, don Eugenio. A un caballero como yo no le puede ir bien cuando pierde su dignidad tratando con tipos como Alberto. Cállese y venga conmigo. Ah, estoy bien aquí. Vamos al camerino de Rosa. Está muy preocupada porque no sabe de usted. Sí, estuve fuera de México. Lejos. Muy lejos. No quiero decir dónde porque soy un caballero. Ándele, venga conmigo. Un infeliz caballero. Papá, ¿cuándo regresaste? Soy... un caballero. Estaba tomando en la barra. Como siempre. Un infeliz caballero. Voy a llevarlo a tu camerino mientras cantas. Gracias, Luis. ¡Vaya, bodeguero! ¡Está negro de aquí! ¡Vaya para ti, cuchicuchi! ¡Lo que sea, pero que sea ya, mi negro! Siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha desde a la esquina.
serás. Atento siempre te servirá. Anda enseguida, córrete allá, que con la plata lo encontrarás. Del otro lado del mostrador, muy complaciente y servidor. Bodeguero, bodeguero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que modesta el bodeguero. Bailando va, y en la bodega se baila así. Entre frijoles, papa y ají, el nuevo ritmo del cha-cha-cha. ¡Vaya salpica, lo mulato! Toma chocolate, paga lo que debes. 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 El bodeguero bailando va. En la bodega se baila así. Entre frijoles, papa y ají, el nuevo ritmo del cha-cha-cha. ¡Salpica, lo mulato, vaya! Toma chocolate, paga lo que debes. ¡Vaya, papito! Toma chocolate, paga lo que debes. ¡Vaya, mulato, lo que sea! Toma chocolate, paga lo que debes. El bodeguero y el cha-cha-cha. Quedó dormido. Es mejor que pase la noche en tu camerino. Sí, Luis, gracias. Cuando termine, pasaré por ti para acompañarte. Bueno. Que seas feliz, feliz, feliz. Todo lo que pido en nuestra despedida. No pudo ser después de haberte amado tanto. Por todas esas cosas tan absurdas de la vida. Podrás contar conmigo. No importa dónde estés, al fin que ya lo ves, quedamos como amigos. Y en vez de despedirte con reproches y con llanto, yo que te quise tanto, pido que seas feliz, feliz, feliz. Siempre podrás contar conmigo. No importa dónde estés, al fin que ya lo ves, quedamos como amigos. Y en vez de despedirte con reproches y con llanto, yo que te quise tanto, pido que seas feliz, feliz, feliz. ¿Taxi? No, mejor vamos dando un paseo. Está cerca a mi casa y es una noche espléndida. Como tú quieras.
salir a Rosa? Sí, don Alberto. Acaba de dar vuelta a la esquina. Va para su casa. ¿Y tú cómo sabes que va a su casa? Porque se lo dijo a Luis que va con ella. ¿Luis? Sí, señor. Ya llegamos. Lástima. Me hubiera gustado seguir caminando junto a ti toda la noche. Pero no te conviene. Tienes que descansar para el viaje de mañana. Adiós. Adiós, Rosa. Hasta la vuelta. Cuídate. Por mí no te preocupes. La que debe cuidarse eres tú y sobre todo don Eugenio. Sí, es verdad. Adiós. Juraría que por tus venas no corre ni una gota de sangre de los Gallardo. Eres injusta, mamá. ¿Injusta? ¿Me llamas injusta a mí? Entonces, ¿cómo llamas a la justicia que puso en libertad a un asesino traicionero? ¿No había pruebas? Hablas como si fueras de la familia de los Gómez. ¿Es que tú también piensas que ellos tienen razón? Sí, tienen razón. Y tú y Luciano, todos tienen razón. Por eso existen los tribunales que se rigen por las leyes. Leyes que han hecho los hombres para defender a los malvados. Y a los buenos, mamá, para defender a todos. No son perfectas, pues solo las obras de Dios lo son. Pero si no se respetan como un mal menor, ¿qué se puede esperar? Que cuando se tiene sangre en las venas, como la tiene Luciano, se tome uno la justicia personalmente. Y así no acabaremos nunca. Sí, sí acabaremos. Cuando una de las familias desaparezca totalmente. Mamá, no hables así. ¿Por qué? Porque eres cristiana. Y no debe tu boca pronunciar palabras que no siente tu corazón. Mi corazón murió al morir tu padre. A mí me ha dolido tanto como a ustedes. No lo parece. ¿O es que tu cobardía es más fuerte que tus sentimientos? No, mamá. No creas que soy un cobarde. No es miedo lo que siento ante la idea de derramar sangre. Es, no sé, asco, repugnancia. El miedo lo siento por ti. ¿Por mí? Sí. Temo que algún día los Gómez puedan elegirte como víctima de este odio entre familias. Luciano puede defenderse, pero tú... Yo sé también hacerlo. Y tengo bastantes hombres en la hacienda dispuestos a morir por mí. Eso es. Morir, matar. No, mamá. Hay que acabar con esto de una vez. Iré a ver a Luciano y le pediré que se entregue a las autoridades. Nunca hará eso. Jamás se humillará hasta el extremo de pisotear el orgullo de los Gallardo. No olvides que yo también soy un Gallardo. Y en nombre de nuestro apellido te digo, no es justo que por una cuestión nuestra sigan muriendo tantos inocentes. No es justo ni humano que tú no puedas tener una hora de paz y que Luciano ande por el campo huyendo como un bandolero. Él es el único que puede acabar con esto. Voy a cambiarme y me dirás dónde está. ¡Luciano Gallardo! ¡Levanta las manos y date preso! Perdone usted, pero yo no soy Luciano.
No, me sé de memoria todas tus mañas. Como usted quiera, pero le repito que yo no soy Luciano. Y si no, ahí está Policarpo, que puede confirmárselo. Yo estoy seguro que sí es. ¿Sí? Pronto te has olvidado, después de tantos años de conocernos. Pues, ¿quién eres? Soy Luis Gallardo, hermano de Luciano, para servirle. Usted lleva poco por aquí, ¿verdad? Porque no lo he visto nunca. Sí, soy el nuevo jefe de policía. ¿Puedo identificarme? ¡Quieto! No bajes las manos, que te conozco. Me lleva el diablo. Entonces, ¿verdad que son ustedes tan iguales? Nunca pude creerlo. Pues créalo. Cuando eran escuincles, ni Doña Soledad sabía distinguirlos. Tú ni cuando eran escuincles ni ahora. Bueno, don Luciano, usted perdone. Ay, ¿de qué? Pero me llamo Luis. Ah, perdone, don Luis. Para ahí está mi jefe. Hasta luego. ¡Alto! ¡Hay quien duerme! ¡Digo, ¿quién vive? ¡Si no pasa más, hombre muerto! ¿Y por qué quieres matarme? ¡Chispas! Perdone, patrón, ¿sí es usted? Sí, soy yo, pero ¿por qué te asustas? Porque hace un momento estaba usted ahí arriba vestido de negro y ahorita me sale usted de café. ¿Cómo bajó? Vine volando. ¡Ay, qué chistoso es usted! ¿A poco el caballo tiene alas? ¿Y tú qué tienes en los ojos y en la mollera que tan pronto te has olvidado de mí, eh? ¡Ay, patrón! ¿Estás de buenas o quiere vacilarme? Nada de vacilar. A ver si esto te recuerda algo. Mientras haya guitarras y mariachi... ¿Me lleva la codorniz? ¿Sí es don Luis? Mientras corra la sangre por mis venas, aunque tenga una pena, mi voz se escuchará. Yo nací jaranero y campechano, y en mis labios se enciende la pasión. Vuelo fijo como águilas unido y en un solo latido me parto el corazón. ¿Qué tendrá mi vida que no puedo vivirla sin cantar? No me importa si al vuelo soy herido y gano la partida, o tengo que llorar. Caray, don Luis, ¿quién iba a decir que es usted? Yo nací en México. Ya te dije que vine volando. Oye, ¿sí, mi hermano? Está allá arriba con nosotros, muchachos. ¿Está bien? Estaba muy preocupado por Doña Soledad, pero sobre todo por usted. ¿Por mí? ¿Por qué? Tiene miedo que los Gómez se lo vayan a echar al pico para vengarse. ¿Qué vengarse? Ni qué vengarse, hombre. Ahorita hablo con él y se arregla todo. El gusto que le va a dar verlo. Y en prueba de este gustazo, voy a aventar un balazo. ¡Arriba, don Luis, con Luciano Gallardo! ¡Los mejores de todo el mundo! ¡En cualquier terreno que le brote! ¿Qué pasa? No sé. ¿Por dónde han sonado los disparos? Por el rumbo que está Pancho de guardia. ¡Miren! Es Pancho que viene corriendo. Y detrás uno a caballo. Y parece que lo viene correteando. Escóndanse por si acaso. Sí, ya sé. Pero no se alarmen, muchachos, no se alarmen. Es mi hermano Luis que llega. ¿Tu hermano, patrón? Sí, Margarito. Ah.
Sabía que vendrías, hermano. Sí, en cuanto recibí carta de mamá me puse en camino. Qué alegría me da verte. Y a mí. Pero también me causa tristeza. ¿Por qué? Si me lo preguntas, he venido a hablar muy seriamente contigo. ¿Me asustas? No es hora de bromas, Luciano. Es verdad. Ven, vamos para la casa. Ten la seguridad de que si nuestro padre viviera, te estaría diciendo lo mismo que yo. Entrégate a la justicia y demuestra con testigos que has jugado limpio con Mario Gómez, luchando cara a cara con él y con las mismas armas. ¿Además qué? Anda, habla, no te dé pena. Suelta todo lo que tengas dentro que después hablaré yo. Pues, deberías ceder a la viuda los prados de la hacienda y declarar públicamente que los Gallardos solo deseamos la paz. Veo que México no te ha cambiado, sigue siendo el mismo, Luis. Es difícil dejar de ser como se es. Sí, muy difícil. Yo diría que imposible. Por eso me asombra que sabiendo tú cómo soy yo, como he pensado, siempre se te ocurra hacerme semejante proposición. No tengo razón en este caso. No, mira, Luis. Para humillarse hay que poder y yo no puedo. Antes de hacerlo me metería una bala en el corazón. Buena forma de hablar para un cristiano. Sí, es poco cristiano. Pero no puedo pensar de otro modo, ya te lo he dicho. Ni aún por mamá. Ni siquiera para evitar que se vengan los Gómez en ella. Contra ella no harán nada. Nuestro pleito ha sido siempre entre hombres. Hasta ahora. Pero lo mismo que Mario mató a traición a nuestro padre, puede alguno de ellos matar a mamá. ¿Y por qué no te quedas con ella en la hacienda para defenderla hasta que pueda yo volver a su lado? Lo haría si eso resolviera las cosas. Pero el único que puede acabar con este maldito pleito eres tú. Siendo un cobarde, ¿no? El cobarde es el que emplea las armas y la violencia en lugar del derecho, la ley, la razón y el amor a nuestros semejantes. Eso será en la ciudad. En el campo es todo lo contrario. Tú no comprendes esto porque nunca sentiste el amor a la tierra. A nuestra tierra. Por ella pelearon nuestros abuelos y sobre ella murió nuestro padre. Y ella nos cubrirá algún día a mamá y a mí. ¿Y a mí? No, a ti no. Tú acabarás en la ciudad porque te desprendiste de aquí hace tiempo. Y es triste que tú, mi hermano, no sepa comprender que por nuestra tierra matamos y morimos los hombres como yo. Te equivocas, Luciano. Te comprendo, pero para salvar ese mismo amor que sientes, debes convertir en paz lo que ahora es únicamente odio y muerte. Piénsalo. Ya está pensado. No. Piénsalo unos días. Estaré en la hacienda esperando tu decisión antes de regresar a México. Yo también tengo ahí algo que defender muy sagrado, Luciano. El amor de una mujer. Sí, ¿cómo lo sabes? ¿Olvidas que tú y yo a veces tenemos las mismas sensaciones? Es verdad. Podrás tener mucha suerte, podrás andar por el mundo destrozando corazones, podrás hacer lo que quieras, podrás tener mil amores, pero este que estás dejando, aunque quisieras, no lo repones. Tú sabes que soy parejo, ya te lo dije una vez, y yo no te causo penas, no quiero que me las des. Tú ya conoces mi vida. A veces me ando cayendo y el orgullo me levanta. Nací con alma de acero, y aunque de veras te quiero, te dejo que me abandones, no más no llores si alguien te canta. Tú sabes que soy
soy parejo, ya te lo dije una vez, y yo no te causo pena, no quiero que me las des. Esto ya se pasa de la raya. Todos los días llueven reclamaciones en contra de Luciano Gallardo. ¡Que Dios confunda! Dios no confunde a nadie, comandante. Los conoce a todos. Yo también los voy conociendo, padre. ¿Él no sabe usted que ayudar a un prófugo de la justicia es delito? Yo no he ayudado a nadie. Solo he cumplido con mi obligación casando a Anastasia con Gumersindo como Dios manda. ¡Como Dios manda, no! ¡Como manda Luciano! ¡Shh! ¡A callarse! ¿Yo? ¿Por qué me voy a callar? Raptan a mi hija, la casan sin mi permiso y todavía tengo que callarme. Gumersindo abusó de ella y por eso don Luciano la obligó a casarse. Y a mí a pagar los gastos de la boda. ¿Qué tengo yo que ver con la tal Anastasia o con el tal Gumersindo? Usted es un usurero y está muy bien empleado. ¿Quieren callarse de una vez? Aquí hay una lista de reclamaciones por actos cometidos por él y su gavilla. Quita semillas a los hacendados y se las da a los campesinos. Obliga a los ricos a sufragar los gastos de bodas, entierros y bautizos de los pobres. Los pobres bendicen a don Luciano y dicen que lucha para que no se cometan injusticias en el pueblo. Y es justo que a mí me haya obligado a devolver los intereses de todo el dinero que tengo prestado. Si el dinero no da réditos, ¿para qué sirve? Para condenar el alma. Mire, padre, óigame muy bien. Estoy dispuesto a acabar con los bandidos esos a como dé lugar. Pero necesito la ayuda de las personas de orden. Y usted que lo es, tiene que ayudarme. ¿Cómo? Diciéndome dónde está Luciano Gallardo. Si lo supiera, lo diría. Pero no lo sé. Con que no lo sabe. Y estuvo usted en la guarida de los bandidos esos para cazar a uno de ellos. Me llevaron y me trajeron con los ojos vendados. Y no conozco el lugar donde están. Está bien. No importa. Ya daré con ellos. Y los ahorcaré a todos juntos, en cuanto los agarre. Ya ves, mamá. Es inútil seguir aquí. ¿Por qué? Porque 15 días de espera creo que son bastantes. No cuando hay que aceptar una proposición tan humana. Bueno, llámala como quieras. Una proposición como la que tú le has hecho a Luciano. ¡Alto! ¡Bájese! ¿Qué quieren de mí? ¿Recuerda la última vez que nos vimos? ¿Sí? Entonces, ¿para qué pregunta? Venga los papeles que prometió entregar o se arrepentirá. Pero este es un abuso. ¿Tiene palabra o no? Sí, sí, señor, sí la tengo. ¡Vengan, vengan! ¡Vengan! Ya me voy. ¿No quieres quedarte unos días más? ¿Para qué? Si el tiempo te parece poco, la conducta de mi hermano contesta bien claramente. Por eso me voy. Adiós, mamá. Adiós. No te quedes disgustada, mamá. Regresaré pronto y quizá para no volver más a México. Va. Eso lo dices para consolarme. No, mamá. Regresaré para no separarme más de ti. Luis.
Hijito mío. Ya sabía yo que tú eras como nosotros. No era posible de otra manera, llevando la sangre que llevas. Gestionaré el perdón de Luciano, ya que tú así lo quieres. Y cuando lo obtenga, aquí estaré. Te será fácil, hijo. Los amigos de tu padre son muy poderosos y lo querían mucho. Ellos piensan como nosotros y te ayudarán. Ya que no pudieron evitar la injusticia de que Mario Gómez no fuera condenado. Cómo me gusta verte así, contenta. Estás muy guapa. No seas adulador. A mis años y después de las penas que he pasado, ya no seas ni guapa ni fea. Para mí eres la mujer más bella del mundo. Bueno, una de las dos más bellas. ¿Una de las dos? Sí. Era una sorpresa la que te guardaba. Pero ya que se me escapó, te la diré. A mi regreso no vendré solo. ¿Una mujer? La más buena del mundo. Se llama Rosa y es cantante como yo. Nos vamos a casar. No creo que una mujer de esa clase sea la esposa que te conviene. Rosa vale tanto como la que más. Si no fuera así, no me hubiera enamorado de ella. Pero la diferencia de cuna, de educación... y sobre todo el ambiente en que se vive. Recuerda, mamá, que yo vivo en el mismo ambiente que ella. Pero tú eres hombre, es diferente. Es lo mismo. Cuando se es decente no importa el lugar donde se vive. Y Rosa lo es. Pobre hijo mío. Tú naciste para víctima. Y no hay poder humano que pueda sustraerte a tu destino. Quiera Dios que no tengas que lamentar algún día el haberte enamorado de esa mujer. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué desea? Quería hablar con la señorita Rosa. No está. Salió ya para el trabajo. ¿Tan pronto? Si apenas son las 7. Sí, vino su jefe por ella. ¿Su jefe? Sí, don Alberto. ¿Don Alberto? Extraño. ¿Extraño? Ya hace 15 días que no sale de esta casa. Me cae más mal ese señor. Ay, ya la metí. ¿Es usted su amigo? No, no soy su amigo. ¿Me permite hablar por teléfono? Seguro. Pase por aquí. Aquí lo tiene. Muchas gracias, señorita. Puede que sea ella. No, la señorita Rosa trae llave. ¡Voy! ¡Ya voy! ¿Don Eugenio? Yo, sí. No me esperabas, ¿eh? Te dio dinero. Ese conollo te dio dinero para que me negaras la entrada en la casa de mi hija, ¿verdad? ¿Qué está usted diciendo yo? Tú también estás vendida a él. Todos estamos vendidos a él. Alberto, con su dinero... puede atropellarlo todo, hasta el corazón de mi hija. ¿Dónde está mi Rosa? Salió con don Alberto. ¿Con ese miserable? ¿Ves cómo yo tenía razón? ¡Estás vendida! ¡Suélteme! ¡Está usted borracho! ¡Don Eugenio! Luis, pero no estabas tú fuera de México. Sí, llegué hace una hora. ¿Y qué haces aquí? Vine a ver a Rosa. Y para darle la sorpresa no la llamé antes por teléfono. Pero cuando llegué ya se había ido. Con ese bandido. ¿Por qué te fuiste, Luis? Dejando a Rosa sola a merced de ese miserable. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué quieres que pase? Que somos unos cobardes. Sí, tú y yo somos unos cobardes. Que queriéndola como la queremos, no hemos sabido protegerla, salvarla. Oiga, me hable claro. No, yo no he dicho nada. Suéltame. No. Hable. ¿De qué no hemos sabido salvarla? De la vergüenza. De la deshonra. Tenga cuidado con lo que dice. Sí, es la verdad. Es la pura verdad. Desde que te fuiste, Alberto no sale de esta casa. Y ahora mi hija no quiere hablarme. No quiere mirarme a la cara. ¿Y sabes por qué? Porque se avergüenza de mirarme. Sí, uno debe de tratar de mirarla para que no tenga que avergonzarse también ante ti. Y todo por ese canalla de Alberto. Vaya, merengue dominicano, mulato.
hombre marinero no se debe casar, porque al zarpar el barco lo pueden engañar. Yo le doy mi consejo mejor. Mejor es que conquisten cada puerto un amor. Conquisten la China, conquisten el Japón, conquisten Puerto Rico, conquisten Nueva York. El hombre marinero no se debe casar, porque al zarpar el barco lo pueden engañar. La mujer queda sola y el andén alta mar. El hombre marinero no se debe casar. ¡Vaya! ¡Salpícalo, salpícalo, mulato, vaya! ¡Vaya merengue dominicano! El hombre marinero no se debe casar, porque al zarpar el barco lo pueden engañar. Conquistarse en Tampico, conquista en Veracruz, conquista en Acapulco, también en Mazatlán. El hombre marinero no se debe casar, porque al zarpar el barco lo pueden engañar. ¡Vaya, salpícalo, mulatón! ¡Vaya, merengue! El hombre marinero no se debe casar, porque al zarpar el barco lo pueden engañar. ¡Ya! ¡Cuidado con el marinero, mulato! ¡Vaya, Lina! El hombre marinero no se debe casar, porque al zarpar el barco lo pueden engañar. ¡Lo pueden engañar! ¡Lo pueden engañar! ¡Vaya, mi barco! Muy bien, has estado, comisario. Gracias. Acompáñame un momento a mi despacho. Tengo que decirte algo importante. ¿Quieres? Estás divina esta noche. ¿Cómo suspiraban los clientes? Y para decirme eso, ¿me llevas a tu despacho? No, mujer, ahora te explicaré. Entra. Hazlo de una vez. Tengo que cambiarme para el otro número. Que esperen, que esperen. Vamos a brindar. No tengo ganas de beber. Va. Pues entonces tendré que brindar yo solo. Bueno, una copa por ti y otra copa por mí. Siéntate. Así estoy bien. Siéntate. Hace un momento me ha telefoneado un amigo de Los Ángeles. Es un buen amigo a quien yo le debo bastantes favores. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Mucho, porque me ha llamado para decirme que el sábado inaugura un cabaret de primera y necesito una variedad sensacional. ¿Y le he prometido que irás tú? ¿Yo? Claro, mujer. Mañana será el último día que cantes aquí. Pasado saldrás en avión para Los Ángeles. Lo siento, pero no iré. Sí irás, Paloma. Y además aprovecharás el viaje y llevarás algo que necesito enviarle con una persona de absoluta confianza. Antes esos envíos los hacía con tu padre, pero se ha puesto imposible con la bebida y temo que vaya a perder la mercancía. ¿Verdad que sí irás? No iré. Pero qué torpes son las mujeres. Están completamente dispuestos a darles todo lo que quieren y de pronto por nada, ¡zas!, lo echan todo a perder. Mira, aquí están las letras y los documentos que pueden meter a tu padre en el bote para toda la vida. Y aquí, mira, qué pequeña cosa, el encargo que tienes que llevar. Lo uno por lo otro, ¿irás? ¿Y eso qué es? Tengo derecho a saber lo que llevo, ¿no? Claro, mujer. Mira. Contrabando. Pero qué palabra tan fea. Traslado. Nada más que un traslado. Tú cantas en el cabaret de mi amigo, llega un admirador a saludarte en mi nombre, tú le entregas esto que has trasladado de aquí a Los Ángeles. Y esa misma noche me telefonías diciéndome que el debut ha sido un gran éxito. ¿Ves qué fácil? Y a cambio de trasladar eso, ¿me devolverás los papeles de mi padre? Bueno, no todos, las letras nada más. Los otros documentos tienen un precio más alto. Tú, ya
Ya te lo he dicho. Y yo ya te he dicho que te equivocas si crees que vas a conseguirme así. Yo soy una mujer honrada. Eso ni quien lo dude. Eres honrada. Asquerosamente honrada. Pero tonta. Pues búscate otra que no lo sea para que se encargue de tus traslados. Espera, Paloma. No me toques. Como quieras. Si sigues empeñada en hacer conmigo de casta, Susana, ya tú. Yo no tengo prisa, pero en lo demás tienes que saber que me obedecerás y que te irás pasado mañana. Yo no puedo salir ahora de México. ¿Por qué? Porque espero... Bueno, eso es asunto que a ti no te importa. Sí que me importa. No quieres irte para esperar que Luis regrese de su pueblo, ¿no? ¿Sigues enamorada de él? Sí. Y yo de ti, tú lo sabes. Y creo ser leal advirtiéndote que estoy acostumbrado a conseguir todo lo que quiero. Pero no conmigo. No iré a Los Ángeles. No seas tonta. ¿Te gustaría que tu viejo se muriera de una congestión alcohólica? Es tan fácil. Bebe tanto. Tú no harás eso. Y después de muerto, al registrarlo, le encontraron en la bolsa una buena dosis de esto. ¿Eso qué es? Coca. No, Alberto, no hagas eso. A mí hazme lo que quieras, pero a mi padre déjalo. No le has hecho ya bastante daño. Déjalo, te lo suplico. Pues de ti depende. Y de Los Ángeles, haré lo que tú digas. Vaya, eso es ponerse en razón. Pero devuélveme los documentos y las letras. Pues tan pronto como seas mía. Espera que regrese. Espera tú también, ya ves que cuanto antes salgas será mejor para los dos. No me permites al menos que espere el regreso de Luis. Déjame hablar con él para acabar las cosas por las buenas. ¿Me crees tan tonto como eso? A Luis no volverás a verlo. Cuando llegue, tú no estarás aquí. Yo me ocuparé de él, ¿eh? Bendito sea Dios que llega, señorita Rosa. ¿Qué pasa, Delia? Ve usted. Papá. Papá. ¿Cuándo llegó? A poco de salir usted. Me dio un susto terrible. Venía, pues como ha venido otras veces. Señorita, ¿no le ha dicho nada el otro señor? ¿Qué señor? Salió de aquí a buscarla. Creo que se llama Luis. ¿Luis? Sí. Vino preguntando por usted poco antes que don Eugenio. Y le dije que había salido con don Alberto. ¿Eso le has dicho, estúpida? ¿Hice mal? Eres una bruta. ¿Quién te autorizó? Yo no sabía. Yo no sabía, yo no sabía. Para eso está la cabeza. Para pensar. Bueno. Sí, soy yo. ¿Qué quieres? ¿Por qué no has venido a buscarme? No he ido a buscarte porque no quiero volverte a ver más. ¿Pero por qué? Porque me voy de México mañana temprano. Sí, a mi tierra, con los míos, de donde no debí salir nunca. ¿Pero qué es lo que tienes? ¿Qué ha pasado? Dímelo, por Dios. Te lo suplico en nombre de nuestro amor. ¿Qué sabes tú de amor? No. Tu vida no es la mía, es la de él, la de don Alberto. Pregúntaselo a tu padre. ¿Qué te ha dicho? Luis. Luis. ¿Qué le han dicho ustedes? Yo nada, señorita. Fue don Eugenio. Discutió con él y por poco le pega a su papá. Luego salió y pensé que iba a buscarla a usted. Papá. Papá. Rosa. Mi hijita. ¿Qué le has dicho a Luis? Luis es un cobarde como yo. Si no, mataría a Alberto por deshonrarte. ¿Qué dices? Sí, ya lo sabe y no lo mata. No lo mata. Es un
¡Cobarde! ¿Qué has hecho, papá? Luis. ¿A qué vienes? A decirte que no es verdad lo que te han dicho. ¿No es verdad que Alberto no sale de tu casa desde que yo me fui? Eso es cierto. ¿Y vas a hacerme creer que solo ha sido por puro romanticismo? Mírame. Entre ese hombre y yo no ha habido nada. ¿Me crees? Si lo que te ha dicho mi padre fuera cierto, yo no estaría aquí. Es hacia quien quiero, a quien he querido siempre. Y no hay nada en mi vida que yo tenga que avergonzarme. Tienes que creerme. Te creeré cuando me expliques. El porqué de este cambio en las relaciones de ese miserable y yo. Sí. No hay nada que yo desee más. Solo esperaba tu regreso para decírtelo y para suplicarte que nos salves a mi padre y a mí de ese bandido de Alberto. Bueno, dime. Mi padre era un hombre de buena posición, gerente de una fuerte compañía. Por una serie de circunstancias muy largas de explicar, se encontró en la calle acusado de estafa y ligado a ese canalla de Alberto por unas letras y otros documentos más comprometedores. Yo me tuve que poner a cantar para ver si conseguíamos pagarlo todo y marcharnos lejos de México para rehacer nuestras vidas. Pero Alberto nos tiene bien agarrados. Eso no explica tu conducta de ahora. Era una trampa que yo tendía a Alberto, haciéndole creer que escucharía sus repugnantes proposiciones a cambio de las letras y de los documentos. A mi padre le hice creer lo que te ha dicho, alejándole de Alberto para que no estorbara mis planes. Quisiera creerte, Rosa. Es la verdad, Luis. Pero lo que no comprendo es por qué no hiciste esto antes. Llevaba mucho tiempo pensándolo. Pero como sabía que era peligroso, no acababa de decidirme. Cuando tú me dijiste que me querías, no lo pensé más. Pero para poder aceptar tu amor, tenía que volver a ser lo que era antes. Y mi padre también. No llores, Rosa. Te creo y te ayudaré. Es un canalla. ¿Cuánto nos ha hecho sufrir? Esta noche acaba de amenazarme con vengarse en mi padre si no lo ayudaba en uno de sus sucios negocios. Llevaron contrabando de brillante a Los Ángeles. Bueno, ya cálmate. Déjalo de mi cuenta. Ya veremos la manera de conseguir esos papeles. Mañana me presentaré en el cabaret como si acabara de llegar y nada supiera. Quiero así, 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 porque el amor es bueno. Cuando es amor, 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 apasionado y tierno. Y creo en ti, en ti, en ti, como una cosa santa que se lleva en el alma como un rayo de luz. Te quiero así, 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 porque leí en tus ojos que en el amor, 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 la duda es un tormento. Y creo en ti, en ti, en ti, como en un juramento que se dice de hinojo en el nombre de Dios. Te quiero así, 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 porque el amor es ciego. Cuando es amor, 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 ardiente como el fuego. Creo en ti, en ti, en ti, porque si así no fuera, no valdría la pena ni un minuto vivir. Y creo en ti, en ti, en ti, como en un juramento que se dice de hinojo
en el nombre de Dios. Te quiero así, 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 porque el amor es ciego. Cuando es amor, 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 ardiente como el fuego. Creo en ti, en ti, en ti, porque si así no fuera, no valdría la pena ni un minuto vivir. Vaya, eso es ponerse en razón, así sí vamos a entendernos. Ya sabía yo que me harías caso. Eres una muchacha lista. Pero prométeme que Luis no sabrá nada. Seguro, mujer. A mí me conviene poco la publicidad. Y puesto que tú ya arreglaste las cosas con él, a volar, en cuanto salgas para Los Ángeles, a Luis lo saco yo del pez que fuma. De acuerdo. Bueno, me voy porque voy a empezar mi número. Te portas bien, ¿eh? Ah, se me olvidaba. ¿Sabes? Tengo pensado varios lugares donde guardar el paquetito, pero necesito medirlo con cuidado para esconderlo perfectamente. ¿No quieres mostrármelo de nuevo? Claro, mujer. ¿Qué tienes? ¡Quieto! ¡Levante las manos! Buen trabajo. Y ustedes eran los honrados, los decentes. Se equivoca si cree que nosotros somos como usted. Nosotros no somos ladrones y contrabandistas como tú. Tendrás tus brillantes tan pronto como me devuelvas los papeles de mi padre. ¿Y apoderarse de unas letras no es robar? No. Porque yo las voy a pagar. Ah. ¿Y si me niego? Estos brillantes irán a la policía. Contra mí no podrá nada. Bueno. Siendo así por las buenas, ni modo. Vengan los brillantes. Antes los papeles. ¡Patrón! ¡Patrón! ¿Qué tiene? Parece como muerto. Sí, cayó como si le hubieran dado un balazo. ¡Muerto! ¡Lo has matado! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Calla! ¡No, no callaré! ¡Asesino! ¡Calla o le haces compañía! ¡Asesino! 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 ¿Quién es el asesino? ¡A ella no! ¿Qué le pasa, jefe? No sé, no sé. He sentido como si me hubieran dado un balazo en el corazón. ¿Un balazo? ¿Eh? Sí. Aquí. Mira, aquí está. Es verdad. Parece el golpe de una bala. Exacto. Es un balazo en el corazón. Aquí no ha disparado nadie. Lo hubiéramos oído. Claro. No, ha sido muy lejos. Y ha sido en contra de mi hermano. ¡Han matado a Luis! ¡No! ¡No puede ser! Sí, mamá. No cabe duda. Lo he visto como si me pasara a mí. Como si estuviera yo presente. Y lo he sentido. Mira. Ha sido esa mujer. ¿De qué mujer hablas? De la que iba a casarse con él. Se lo previne y no me hizo caso. Ha sido ella. No, mamá. No ha sido ella. Ella estaba al lado de Luis y gritaba desesperada. No puedo equivocarme. Porque la conozco desde hace tiempo. Es la misma que he visto muchas veces en mis sueños. El asesino es un hombre. Toma. Ya está bueno, Rosa. No hagas que recuerde la traición que me has hecho y tengan que arrepentirse tu padre y tú.
Yo me ocuparé de él. Ahora vas a ser buenita y salir a cantar mientras yo lo llevo a un lugar donde nadie lo encuentre. Vamos, sécate esas lágrimas. Nadie debe sospechar nada. La música ha tapado el ruido del disparo, así que no temas. Nadie más que tú y yo lo sabemos. Bueno, y él. Pero él no se lo contará a nadie. Angustia de no tenerte a ti, tormento de no tener tu amor, angustia de no besarte más, nostalgia de no escuchar tu voz. Nunca podré olvidar nuestras noches junto al mar. Contigo se fue toda ilusión, la angustia llenó mi corazón. Nunca podré olvidar nuestras noches junto al mar. Contigo se fue toda ilusión, la angustia llenó mi corazón, llenó mi corazón. Señorita. Ay, ¿qué hora es? Las 10:30. Ay, mujer. Llevo 2 noches sin poder dormir. Y ahora que empezaba a quedarme tranquila, me despiertas. ¿Por qué? Porque en la sala está un señor que quiere hablarle. No son horas de venir a una casa. Pensé decírselo. Pero como usted me regañó tanto el otro día porque le dije lo de don Alberto. Pues, ¿quién es el que está en la sala? Ese señor, don Luis. ¿Qué dices? Que don Luis está en la sala esperándola. Tú estás loca, Otilia. Hace 2 días que don Luis está fuera de México. Pues habrá regresado, señorita, porque ahora está ahí. Enseguida viene la señorita. Muchas gracias. Buenos días, señorita Rosa. Porque usted es Rosa, no cabe duda. No es posible. Comprendo la impresión que le causa mi presencia. Usted es Luciano. Sí, el hermano de Luis. Vamos, señorita, cálmese.
Necesito que me ayude a vengar la muerte de mi hermano. Pero usted sabe... que Luis ha sido asesinado, sí. ¿Cómo lo sabe? He visto claramente cuando lo mataban. Ah, sí. La corriente misteriosa que existía entre ustedes se lo ha hecho ver. Y sentir. Cuando lo mataron, lo sentí aquí, en mi pecho. Ahí mismo le dieron el balazo. Sí, en el corazón. Yo... Usted estaba a su lado. No tiene que explicarme nada. Ya le he dicho que vi todo. Lo sé todo. Yo soy la culpable. Por mí lo mataron. Por defenderme. Por ayudarme. Vamos, serénese. Ya después me contará todo lo que yo no sepa. Y yo sé muchas cosas. Como por ejemplo que usted no es culpable. Yo quería a Luis con toda mi alma. Hubiera dado mi vida por él. Entonces debe ayudarme. Solo he venido a México para matar al que asesinó a mi hermano. ¿Matarlo? Sí, a la misma hora. Las 12:30 de la noche, en el mismo lugar y en la misma forma que él mató a Luis, de un balazo. Aunque habrá una variante. El tiro será en la frente, que es el balazo de los Gallardo. ¿Y su mamá sabe que usted ha venido a México a esto? Sí. ¿Y le ha dejado? Me dio su bendición y me dijo, ve, mi madre es una verdadera Gallardo. Pero Luis en vida no quería ser vengado. Muerto habrá cambiado de parecer. ¿Vas a borrar de tu memoria lo ocurrido con Luis? A eso he venido. Cuando las cosas no tienen remedio, ¿a qué pensar en ellas? Hay que seguir adelante y olvidar lo que queda atrás. Pues empieza por quitarte ese vestido. Me recuerda la noche. Bueno, ¿para qué hablar? Regálaselo a la del guardarropa o a quien quieras. ¿Y qué me pondré si lo regalo? Yo no tengo tanto dinero como tú. Y está todo tan caro. Eso tiene fácil remedio. Te daré para que te compres una docena de vestidos. Y para que te cambies de ese feo departamento donde vives, donde pueda irte a visitar, sin tener que recordar, bueno, ya sabes a quién. Toma, para ti. Esto no es más que el principio. No, Alberto Suárez, es el fin. Luis. Luis. No, Luciano. Luciano. Sí, Luciano Gallardo, que viene a vengar la muerte de su hermano. ¡Quieto! No adelantes tu hora, que aún te quedan unos minutos. Quítale la pistola. Con esta pistola no. Con la que mataste a mi hermano. Vamos, sácala de la caja donde la guardaste y defiéndete. Los Gallardo matamos cara a cara. ¡Vamos! No llores, que todavía no hemos terminado. Vamos a ir al lugar donde este miserable enterró a mi hermano. Pero yo no sé dónde es. Nadie lo sabía más que Alberto. ¿Y yo? Tú. Cuando venía de San Miguel, me quedé dormido en el tren y tuve un sueño en el que se me apareció Luis todo ensangrentado. Estábamos en esta misma habitación que reconocí inmediatamente que la vi. Luis me tomó de la mano y me llevó por calles que reconoceré cuando las vea. Hasta un jardín extraño, mostrándome el lugar donde reposa.
Aquí es. Ahí está. El encendedor de Luis. Esta es la prueba de que no estoy equivocado. Mi pobre hermano. Ya estás vengado. Pero esta será la última vez. Voy a realizar todos tus deseos. Me entregaré a la policía y devolveré las tierras a la viuda de Mario. No habrá más odios ni más venganzas en nuestra tierra. Rosa será para nuestra madre, la hija que tú querías que hubiera sido. Y un día, cuando yo regrese al lado de ellas, viviré para las dos como si tú siguieras viviendo en mí. Imaginar.
me despido. Ay, de esta carta abierta. Para que el mundo y tú sepan que te amaré hasta que muera. No te preocupes por mí. No. Necesito respuesta. No pidas que te vuelva.